hablando de temas de arco iris, no, me voy no sin antes retar a mi amiga Nelsy del canal Cocina de Nelsy a hacer la gelatina arco iris. Nelsy, seguro que lo vas a hacer muy bien, te tengo mucha fe. Vamos a cumplir con el reto de nuestro amigo del canal, está buenísimo. ¿Será que lo logramos? Hola, bienvenidos a mi canal. Para iniciar con esta receta de gelatina arco iris o gelatina multicolor, vamos a colocar 2 litros de agua a hervir en la estufa. Continuaremos con nuestro ingrediente estrella, la gelatina. Para nuestra receta necesitamos 60 gramos de la misma. Pueden utilizar los sabores que sean de su preferencia. Acá les muestro los sabores de gelatina que he conseguido, recuerden que son 60 gramos de cada uno. Para este caso tenemos limón, cereza, fresa, uva y piña. Recuerden que ustedes pueden utilizar los sabores que sean de su preferencia, lo importante es que tengamos muchos colores en nuestra gelatina. Y así obtendremos un resultado espectacular. Luego, una vez separada, vamos a tomar el agua que hemos estado hirviendo en la cocina. Acá la tenemos, vamos a hidratar nuestra gelatina con 300 ml de agua en cada una. Mientras realizamos esto, les comento que la gelatina es un coloide gel y también es una proteína compleja, es decir, contiene un polímero complejo de aminoácidos. Más adelante en nuestro video estaremos viendo en qué nos ayuda y beneficia consumir gelatina. Por lo pronto, acá tenemos gelatina de piña hidratada, fresa y cereza, limón y uva. Para este caso me hacían falta 2 colores. Decidí repetir e hidratar gelatina de piña y gelatina de uva para completar nuestro rico postre. Continuando, vamos a necesitar una lata de leche evaporada. En este caso conseguí esta que contiene 354 mililitros. Nosotros vamos a utilizar 300 mililitros de la misma. Ahora seguiremos con nuestras gelatinas ya hidratadas y nuestra lata de leche evaporada. Ahora vamos a necesitar un envase que tenga una capacidad aproximada de 150 mililitros. Luego vamos a tomar la mitad de los 300 mililitros de gelatina que tenemos disponibles, es decir, 150 mililitros de la misma, y lo colocamos en el otro envase. Una vez realizado esto, vamos a tomar los 150 ml de gelatina de agua que tenemos y le vamos a agregar 3 cucharadas de leche evaporada. Como tip importante, les recomiendo mantener la precisión en las cantidades que estamos utilizando. De esto dependerá el éxito que tendremos al realizar nuestro delicioso postre. Continuamos mezclando muy bien nuestra gelatina con leche evaporada y ahora tendremos la misma y gelatina de agua. Este mismo procedimiento lo vamos a realizar con el resto de nuestras gelatinas hidratadas. Fíjense, ya acá hemos hecho la división completa de todos nuestros sabores. Ahora pasaremos al siguiente paso. Buscaremos un molde, en este caso tengo este precisamente para gelatina, ustedes pueden utilizar cualquiera que tengan disponible en casa. Ahora continuamos agregándole un poco de aceite vegetal y nos aseguramos de cubrir todo nuestro molde para que nuestra gelatina se despegue perfectamente al momento de presentarla. Como tip importante, les recomiendo llevar el molde por unos minutos al refrigerador para que se adhiera el aceite a este y no a la gelatina cuando la agreguemos. Nuestra primera gelatina que vamos a utilizar es la de piña. Ustedes también pueden utilizar durazno o la que consigan disponible. Vamos a agregar primeramente nuestra gelatina de agua de esta manera y ahora vamos a llevar a la nevera durante 8 a 10 minutos para que la misma semigele. Recuerden que estamos siguiendo los pasos de nuestro amigo del canal Está Buenísimo. En mi caso tardó 10 minutos para tener una gelatina semigelada. Ahora vamos a tomar nuestra gelatina de piña con leche y la vamos a agregar con mucho cuidado y utilizando una paletita o una cuchara a nuestra gelatina que tenemos de agua. Disculpen
que les tapé la cámara, pero acá debemos ir agregando poco a poco y con la ayuda de una cuchara para evitar que esta caiga de manera muy fuerte y nos pueda dañar la gelatina que ya tenemos semigelada. Con este resultado vamos a llevar nuestra gelatina nuevamente 8 a 10 minutos a la nevera. Una vez transcurrido este tiempo y tenemos nuestra gelatina firme, vamos a continuar agregando la gelatina de fresa. Utilizando nuevamente una paletita, aquí sí les muestro cómo hacemos para ir rellenando con mucho cuidado nuestro molde. Siempre vamos a utilizar primero la gelatina de agua y luego la gelatina con leche. Y vamos a realizar este procedimiento hasta acabar con todos nuestros sabores y colores. Mientras realizamos esto, los invito a visitar el canal de mi amigo Héctor de Está Buenísimo y descubrir las recetas fantásticas que tiene este chico mexicano, donde nos enseña a realizar recetas tradicionales de su país, postres únicos y excelentes, además de retos. Está muy bueno, se los recomiendo. Por acá arriba les dejaré una tarjeta para que vayan a ver la gelatina arcoíris que él realizó. Y cuéntenme en los comentarios qué les parece y si seguí el paso a paso correctamente. Por acá continuamos agregando nuestras gelatinas. Por acá arriba también les estaré dejando una gelatina que hemos hecho en el canal para el día de San Valentín. Súper sabrosa y diferente. Aprovecho para invitarlos a suscribirse a mi canal si aún no lo has hecho, pulsando y activando la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que tengamos una receta nueva en la plataforma. Y déjame tu comentario y tu lindo like si te ha gustado nuestro video. Ahora tenemos los colores que vamos a repetir. En este caso colocaré gelatina de piña nuevamente y gelatina de piña con leche. Una vez que ha pasado por el refrigerador, agregamos la gelatina de agua de uva y finalmente la gelatina con leche de uva. Ahora vamos a continuar llevando nuestro molde a la nevera durante, preferiblemente, toda la noche, para asegurarnos que nuestro postre quedará perfecto. Y continuamos al día siguiente, ya tenemos, como pueden ver, nuestra gelatina totalmente lista. Ahora vamos a desmoldarla. Para esto, nos indica Héctor en su canal que debemos tener agua tibia en un recipiente, en el cual vamos a colocar nuestro molde con nuestra gelatina, lo sumergiremos en el agua aproximadamente durante 10 segundos. Esto es para facilitar el desmoldado de nuestro delicioso postre. Veamos si nos funciona. Acá tengo este platito en donde voy a presentar nuestra gelatina. Vamos a darle una vuelta con bastante firmeza, así, sin moverla mucho. Y fíjense, nuestra gelatina arcoíris está lista. Me ha encantado este resultado, fíjense qué bonito se ve, con colores súper brillantes. Está perfecta para fiestas, celebraciones o para darnos ese antojito dulce que siempre necesitamos. Muy bien, amigas y amigos, como dato importante y como lo prometí al inicio, consumir gelatina nos beneficia para mantener la buena salud, fortalecer los huesos, beneficia nuestra piel porque contiene colágeno y fortalece las articulaciones. Es necesaria incluirla en nuestra dieta diaria. Acá vamos a picar un trozo de nuestra rica gelatina para verificar las capas que hemos obtenido. Fíjense cómo nos ha quedado, con unas capas bien definidas. Ahora ha llegado el momento de probar esta maravilla. Vamos a ello. Esto está buenísimo. Increíble. Los invito a realizar esta receta, de verdad no se arrepentirán. No queda más que agradecerle a nuestro amigo de Está Buenísimo por el reto
y por hacernos preparar esta delicia de receta. Muchas gracias, como siempre, a todos ustedes, mis queridos suscriptores, por siempre estar allí. Nos veremos en la siguiente receta. ¡Hasta la próxima, amigos!